Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Realmente es un gran placer estar acá frente a esta nutrida concurrencia y después de esta charla tan interesante que tuvimos, contarles cómo viene la perspectiva climática, que ya la tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si anda este aparatito. Tenemos mucho para hablar, así que vamos a entrar en tema. Fíjense, estábamos hablando del tema clima en la charla anterior, que fue tan ilustrativa, ¿verdad? Y lo primero que tenemos que decir es que estamos viviendo en un escenario climático cambiante. El clima siempre ha cambiado. Hoy en día tenemos varios procesos climáticos de cambio. El más conocido, que no lo vamos a ver en detalle aquí porque es de conocimiento público, es el calentamiento global. Ese aumento de temperatura del planeta que se atribuye al uso de combustibles fósiles, es decir, petróleo, carbón, etcétera, etcétera, que estaría haciendo aumentar la temperatura del planeta. De hecho, 2015 es el año más cálido desde que hay mediciones de temperatura en el planeta. Las primeras mediciones térmicas fueron empezadas a tomar en Austria, en Viena, en 1750. Entonces, si tomo la serie de temperatura de Viena, este es el año más cálido del pasado, con 0,75 grados sobre lo que consideramos el promedio normal. Ustedes dirán, qué poquito que 0,75 grados. Pero cuando ustedes tienen 7 décimas de fiebre, 8 décimas de fiebre, ya se empiezan a sentir un poquito mal, ¿verdad? Con este último frío a mucha gente le ha pasado. Entonces, ¿qué le ocurre al planeta? Es como una persona que está empezando a tener una gripe o un catarro. No está mal, pero tiene una molestia y tenemos que trabajar en todo esto que expuso el ingeniero Guerrero anteriormente para evitar que le agarren 38 grados, ¿verdad? Que ya sobre el fíjense, cuando uno tiene 38,5, que son 2 grados más que la temperatura normal del cuerpo humano, se siente de veras mal. Así que es significativo. Pero además Sudamérica tiene un ciclo climático, que este es menos conocido, que está representado acá. ¿Ven que dice? A ver si llega esto. Sí. Bueno, no, estamos... No tiene mucha, aparentemente, batería esto, pero bueno. Fíjense que dice 1450-1850, una larga fase negativa, ¿verdad? Que se llamó pequeña edad de hielo, fue todo un periodo frío que se debió a poca actividad solar y que fue realmente muy malo, ¿no? La conquista, el descubrimiento de América, la conquista, la emancipación americana se desarrollaron en ese escenario, ¿verdad? Por dar una idea de cómo eran las cosas. Hoy en día la República Argentina, la provincia de Buenos Aires, es una de las áreas desde el punto de vista agrícola más productivas del mundo. Cuando vino Mendoza, Pedro de Mendoza, en 1536, muchas gracias, a la ciudad, a fundar Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires era inhabitable, era un semidesierto frío, seco, donde andaban los guanacos. Se murieron de hambre la gente de... Ahí lo veo al doctor Guerrero. ¿Sí? ¿Dónde se tuvieron que ir? Que era un poco más húmedo y menos frío. Asunción. Tuvieron que remontar el Paraná, el Paraguay, y se afundar a Asunción. Tardaron como 50 años en animarse a volver a bajar y fundar Buenos Aires. Es desde Asunción, o sea, Buenos Aires fue fundada de forma definitiva desde Asunción. Y todos esos años eran que la actitud agrícola era para ganadería súper intensiva. Lo primero que hicimos los porteños, yo nací en la ciudad de Buenos Aires, es cazar vacas directamente, ni siquiera criarlas. Era cacería de vacas. Después los balbumas pastoriles. El gaucho es un personaje pastoril. Y recién, muchos años después, nos volvimos ganaderos. Por 1880, porque ya el ganadero es el que cultiva ganado bovino. Tiene una pastura, lo cuida, ¿verdad? El pastor simplemente lo pastorea. Entonces, fíjense qué fuerte que fue esa pequeña edad de hielo hasta 1850. Después vino un periodo bueno, que es el del avance de la agricultura, la fundación de ciudades, es también la primera etapa de desarrollo del Paraguay con
con el don Carlos Andrés y don Francisco Solano, ¿verdad? En primera etapa de desarrollo. Acá en Sudamérica y en Norteamérica. Pero ven que ahí citamos un año 29, que muchos se acordarán que fue la caída de la Bolsa de Nueva York. Ahí se desató una sequía muy abrupta, donde más se sintió por el Midwest norteamericano. De repente se puso seco. ¿Qué pasaba en Norteamérica, en Argentina, en Brasil, en menor parte en Paraguay? Había chacareros que venían haciendo trigo sobre trigo 40 años. Mientras duró la lluvia, anduvo bárbaro. El día que la lluvia, esa temporada, la 29, la lluvia se cortó abruptamente, ¿qué le pasó a los granjeros norteamericanos? Perdieron la cosecha, no pudieron pagar la hipoteca del campito, que eran todos campitos de 25 acres, se fundieron. Iniciaron la corrida bancaria que produjo el martes negro del 29, ¿de acuerdo? En Argentina, ¿cuál era mi infancia? Yo soy nacido en la primera mitad del siglo XX, así que tengo recuerdos de ahí. Muchos de mis parientes chacareros, ¿qué auto tenían? ¿Ven que eso empezó el 29? Un Chevrolet 28. Un Ford 28, ¿verdad? Porque fue la última cosecha buena. Vinieron todos esos años malos. Retroceso a la agricultura, pobreza, bandolerismo. El nordeste brasileño quedó despoblado y en manos de los cangaceiros. Y después el ejército brasileño tuvo que retomar el nordeste brasileño, ¿no? Mi gran héroe Limpiao y María Bonita eran los cangaceiros. Y luego yo estudié agronomía o agricultura en esa época mala, que en Argentina se desarrolló, igual en Brasil, toda la tecnología adecuada a ese ambiente seco, que era netamente ganadera, con una agricultura como suplemento, ¿verdad? O complemento de eso. Yo me acuerdo que una vez, debe ser año 69 o 70, al final de esa época mala, yo le pregunté al profesor de agricultura de la facultad, del ingeniero Molina, ¿verdad? Don Jorge Molina. Porque se empezaba a hablar de un cultivo que se llamaba soya. Y yo le dije, ingeniero, ¿qué le parece la soya? Y me asusté porque me dice, usted no está estudiando agronomía, más o menos. Ese cultivo no es para Sudamérica. Podrá ser para la Amazonia brasileña, me dijo. Pero en Argentina no hay lluvia para la soya, ¿verdad? Fíjense, empieza una etapa buena de vuelta en el 76. Todo lo que el pobre Molina nos había dicho que no hiciéramos, lo hicimos nosotros. Pero también, ¿qué pasa? Llegamos de vuelta a una situación de alta vulnerabilidad. Porque, ¿qué ocurre? Eso es como que de repente empezamos a andar en una autopista muy nivelada, con peraltes, con todo, con una Maserati, una Ferrari. ¿Y qué pasa a partir de hace 10 años ahora, de 2007? Un año de quiebre, 2007. Nos volvió a nevar en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Eh? ¿Que cuándo nevaba? En tiempos de Mendoza, ¿verdad? Después dejó de nevar, volvió a nevar al final de la época buena, en 1917, y volvió a nevar en 2007, 89 años después, ¿verdad? ¿Qué esto qué marca? Que estamos de vuelta en una fase climática negativa, ¿verdad? Con todos los adelantos técnicos que tenemos ahora, pero de vuelta con un clima que es más agresivo. Porque fíjense, ¿qué nos dice eso? Hay un fuerte incremento de la variabilidad climática en todo. ¿No están de acuerdo en que pasamos de mucho calor a mucho frío, a lluvias inundantes, de repente seco? Que no fue en la década del 90 que fue un óptimo climático. Y ahora nos tenemos que cuidar más del clima por todo lo que decimos así, ¿no? Aquí, por ejemplo, disminuyó el promedio de lluvia en el oeste. Cuando yo hablo del este, en realidad hablo del oeste de Argentina y Bolivia. En el este, que es aquí Paraguay,
sur de Brasil, el este de Argentina, aumentó un poco la lluvia. Pero las lluvias ahora son tipo tormenta severa. No son más lluvias parejas, de esas que el agua entra bien, que no produce erosión. Ahora tenemos que empezar a cuidar mucho más el tema de la técnica de labranza, porque tenemos tormentas severas con granizo, con vientos, con todos fenómenos extremos, ¿verdad? Mientras que también han vuelto a darse situaciones de bloqueo. ¿Qué es bloqueo? Cuando no pueden pasar los frentes de tormenta. Nuestro clima, cuando hablo de nuestro clima, hablo de Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, sur de Brasil y Uruguay, el cono sur. ¿De qué se nutre? De que los chilenos nos mandan unos frentes de tormenta que se llaman frentes de pampero, que atraviesan, vienen más o menos de Puerto Montt, van atravesando como un frente, llegan a Buenos Aires, siguen, pasan por Paraguay, terminan en Río de Janeiro. ¿Qué pasa cuando hay bloqueo? Se genera una alta presión sobre el oeste de Argentina, el oeste de Paraguay, Bolivia, y no deja pasar los frentes. Yo nací en la peor, en el peor bloqueo que conoció Sudamérica desde que hay observaciones, que es el bloqueo de diciembre del 47 a enero del 48, que fue cuando yo nací, que es cuando está registrado el máximo de temperatura de Sudamérica, con 47,8 grados centígrados en el abrigo meteorológico en el observatorio de Rivadavia, en las provincias nordeste de la provincia de Salta, en la Argentina. En realidad, el máximo debe haber sido en Filadelfia, aquí en Paraguay, pero no había nadie para tomarlo, ¿verdad? Si Rivadavia en Chaco Salteño tuvo 47,8, no nos imaginemos lo que podía haber allí, ¿verdad? Se tomó. Ah, sí, ¿cuánto le dio, lo conoce? 48. ¿48 también? Ah, bueno, me imaginaba que era un poquito más, después me lo tiene que contar. Por el día más caliente que se ha registrado. ¿Eso que diciembre del 47? Perfecto, bueno, acá tiene, ¿verdad? Así que soy climatólogo de corazón, desde la cuna. Entonces, esos bloqueos han vuelto, por ejemplo, diciembre de 2013, enero de 2014. Y dos por tres, cuando nos parece que está todo perfecto, viene un bloqueo y nos saca quintales. Nos seca el suelo, produce erosión eólica, y otras veces, cuando creemos, esto se dio en Argentina en marzo, si en Argentina uno escuchaba al Ministerio de Agricultura, el nuevo ministro, que estaba chocho de todo, de contentísimo, decía que había 63 millones de toneladas de soja en el campo, 37 de maíz. Vinieron la lluvia de abril y en vez de 63 millones de toneladas de soja de buena calidad, hay 57 más o menos. Y el maíz lo tuvieron que bajar a 27 millones de toneladas. No porque se perdió todo, sino porque como perdió calidad se comió con el ganado. Así que, miren, en realidad de mi charla, lo más importante es esto, ¿verdad? Estamos en otro escenario, tenemos que prestarle mucha atención a la sustentabilidad, realmente es un placer lo que usted dijo antes. Porque se complementa y bueno, ¿qué más tenemos? Niños muy erráticos, niñas muy secas, que ahora les voy a contar mejor lo que es, y un régimen térmico de vuelta riguroso. Estamos teniendo de vuelta heladas en Paraguay, como la de 2013, que no se producían desde los años 70, 40 años después, pero ahora se han hecho comunes, porque ahora que yo llegué me han contado todos estos detalles de que lo tardían, que uno no los tiene porque no se publican, ¿verdad? Y entonces estamos en ese régimen climático que nos exige una mayor adaptabilidad, ¿verdad? Yo lo que suelo decir es que estamos pasando de una agricultura de Fórmula 1, porque estábamos compitiendo en un autódromo, ¿verdad?, en una pista nivelada, a una agricultura todoterreno, porque ahora estamos andando en una pista bacheada, más o menos como el camino que trae aquí a Naranjal, ¿verdad?, que hoy lo sufrimos juntos con el doctor, pero que por otra parte me parece excelente porque evita los excesos de velocidad. Yo que manejo tranquilo y todo el mundo me pasa como poste y me dice alguna cosa desagradable, en Argentina estaría chocho con estos caminos que exigen andar más despacio. Bueno, entonces,
¿Cómo viene el asunto? Venimos del niño, eso todo el mundo lo sabe. Les quiero contar un poquito más cómo es el asunto, ¿sí? A ver si podemos señalar. A ver, aquí está. ¿Dónde tenemos? Aquí, claro. Miren, si ustedes ven que esto tiene cuatro paneles, ¿verdad? El de la derecha arriba, ¿verdad? De la izquierda de ustedes arriba, dice normal. Dice 1990, ¿verdad? El panorama normal del Pacífico. ¿Ven que es esto de acá, verdad? ¿Ven que el Pacífico está pintado de colores? Lo que es agua azul es agua fría. Lo que es agua roja es agua caliente. La azul está a 4 grados, la caliente a 30. Si ustedes observan allí, ven que sobre Australia está todo colorado. Es agua a 30 grados. Mientras que ustedes se cruzan el Lima, justo enfrente del norte de Australia, bajo el Ecuador 12 sur, tienen agua amarilla, 20 grados. Esto es una riqueza para Perú, porque está el área de pesquera más productiva del mundo. Ese área se pesca 15 millones de toneladas de peces, de anchoveta al año, que van a harina de pescado. ¿Y por qué se da esa diferencia de temperatura a la misma latitud? Y bueno, porque los alisios vienen del este hacia el oeste constantemente, empujan el agua caliente que está en superficie hacia el Asia, chupan la corriente de Humboldt, que no es malo. Fíjense que la corriente de Humboldt convierte a Chile en el productor natural de fruta fina del mundo. Está produciendo cerezas para China, arándanos para Norteamérica, porque esa corriente de Humboldt estabiliza el clima chileno. Y fíjense qué problema sería si Humboldt deja de funcionar, ¿verdad? Nos cambia el clima a todos. Mientras que, fíjense, cuando el doctor mostró Australia es un continente enorme, pero tiene un poquitito de agricultura sobre el mar. La mayor parte de Australia es un desierto, justamente por todo ese mar caliente que la rodea. Entonces, fíjense el problema si Humboldt se debilita, que es lo que ustedes tienen acá, ¿ven? ¿Ven que aquí está caliente esto? Por favor, mírenlo allá, los demás, pero esto está caliente. ¿Por qué se calentó? Justamente porque los alisios se debilitaron. Entonces, dejó de funcionar Humboldt, como el año pasado, ¿y qué le pasó a los chilenos con las frutas finas? Sonamos un año de mala calidad y poco. Yo estuve en Chile, justamente convocado por este problema, hace 2 meses, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Perú? Mala pesca. Porque eso, digamos, altera mucho el clima. Pero no solo lo altera para Perú, Chile, los que están, sino porque, fíjense ahora, ven ese mapa de arriba, que es un planisferio. Poco a poco se fue descubriendo una cosa, es decir, si esos vientos alisios, que son la gran autopista del planeta en cuanto a la circulación, se debilitan y alteran el clima a todo el mundo. ¿Ven que India está pintada de marrón rojizo? Cuando pasa esto, de que se debilitan los alisios, la India tiene sequía. Tiene sequía Australia, que son terribles, tiene sequía Sudáfrica, tiene sequía el norte de Sudamérica, y hay dos lugares del mundo que se destacan porque les llueve más. Uno es en la región sudeste norteamericana y el otro es el sudeste de Sudamérica, donde vivimos nosotros. Es esa zona que es sur de Brasil, Paraguay, todo el este argentino y la República Oriental del Uruguay. Les llueve más. Porque la circulación que se debilita sobre el Ecuador se va hacia Norteamérica al norte o hacia Argentina hacia el sur. ¿Por qué se llama el niño esto? Porque el máximo calentamiento se da para Navidad. Entonces, los pescadores peruanos, ya en el siglo XVI, se habían dado cuenta que había algunos años, más o menos uno cada 5, que se les calentaba el mar. Entonces le llamaron la corriente cálida del niño o el viejo, que eran años que
Ellos ya lo veían por abril que iba a pasar esto. Se entraba a calentar el mar, empezaba a mermar la pesca, llovía sobre la costa. Tenía su parte buena. Ustedes saben tal vez que la patrona de América es Santa Rosa de Lima. Y el milagro de Santa Rosa de Lima consistió en que en 1615 venían unos piratas holandeses a tratar de saquear Lima, que era famosa por la plata y el oro de sus altares. ¿Y qué le había pasado al pobre almirante holandés, que era un checo, ¿no? El almirante Spilman. No había asistido a mis charlas y no sabía que venía un El Niño. Entonces, ¿qué le pasó al pobre Spilman? Los vientos del Niño se lo llevaron a Filipinas. Y Santa Rosa se quedó con el mérito del milagro, ¿verdad? Que bueno, Dios habrá mandado a un niño ese año para salvar a Lima. Pero la cuestión es que fueron esas tormentas. Mucho tiempo se pensó que era una curiosidad. Luego, a raíz de las sequías en la India que producían rebeliones, en los años del Niño, en el Niño, años de guerra. ¿Y qué me cuentan del año pasado? ¿Hubo conflicto en toda esa zona? Montones. Sí hay un no es que lo produzca el Niño, pero lo acentúa. Entonces los ingleses mandaron un científico a la India, el doctor Gilbert Walker. Bueno, que se empezó a dar cuenta de esto, ¿verdad? Y entonces se generó una herramienta de pronóstico. Cuando esto en abril se empieza a calentar, ¿qué sabemos ya? La India va a tener sequía, China también va a sufrir un poco, Australia va a tener menos producción, pero Norteamérica y nosotros vamos a tener más producción. Y eso, además de pronosticarle la producción, le pronostica los precios. Porque, a ver si esto alumbra, no mucho. Bueno, pero ¿ven la región de los Grandes Lagos? ¿Se acuerdan qué ciudad hay al costado de los Grandes Lagos? Chicago, la ciudad de los gángsters y del mercado de Chicago, ¿verdad? No, cualquier casualidad, cualquier similitud es una casualidad, ¿no? Entonces, ¿qué hace Chicago cuando ve que esto se calienta? Dice, vamos a tener buena producción, vamos a poder comprar barato, y efectivamente compran barato, ¿de acuerdo? Que es lo primero que hacen. En abril, marzo ya empiezan a bajar el precio. Y después nosotros producimos mucho y vendemos barato. Bueno, esto es un estado climático. Vamos a la siguiente, a ver, yo tengo acá. No, perdón, sí, aquí está la niña. Bueno, la niña la hacemos fácil, es lo contrario. Los vientos alisios se aceleran, enfrían más, son años de buena pesca, buena producción de fruta de Chile, pero se invierte el mecanismo, ¿ven? Todo lo demás le llueve mucho y a Norteamérica y nosotros nos llueve menos. Y pueden ser años de mucho impacto, que son los años de más impacto ambiental. Y esto se notó cuando empezaron a venir niñas fuertes. Fueron los años de voladura de campo, de grandes pérdidas, de gran deterioro ambiental. Y bueno, acá tienen más o menos caracterizados los tres escenarios que se producen. Ven que ahí dice precipitación por campaña arriba. Eso es lo que sería el promedio general. Fíjense, si yo tomo Paraguay, ¿qué me da? Ese celeste oscuro sobre el extremo oriental del Paraguay son más de 1.500 milímetros, la zona más lluviosa, es más climáticamente estable y donde está muy, digamos, concentrada la agricultura. Después viene de la región oriental, la parte occidental está celeste, el celeste llega más o menos hasta Pozo Colorado, que es entre 1.000 y 1.500 milímetros, que eso ya es más mixto o ganadero, ¿verdad? Y después está la parte verdecita con un manchón amarillo, que ya esa es la parte que es subhúmeda, si ustedes quieren, ¿verdad? Pero como son lluvias de verano, los menonitas han logrado producir muy bien ahí y de forma bastante sustentable. Es el promedio, más o menos dos tercios de los años son eso. Acá, ¿ven que dice el Niño? Fíjense que bien se nota, ¿no? ¿Ven que le aparece un manchón azul? Porque ahí sobre
la provincia argentina de Misiones, el este paraguayo, Santa Catarina, el Niño nos manda un golpe de humedad y como esa zona es elevada, produce tormentas. Pero fíjense que al mismo tiempo, ¿ven que el oeste del Chaco paraguayo, ¿no?, está en amarillo? Ahí baja la lluvia, lo mismo que sobre Bolivia. ¿Ven que Paraguay tiene una respuesta diferencial entre el este y el oeste? En los años del Niño son buenos en el este, pero son un poquito malos en el oeste. Y miren la Niña, ¿eh? ¿Ven que en la Niña qué pasa? Aquí baja un poco la lluvia, pero ¿ven que aumenta acá? Son los buenos años para la zona de Loma Plata, Filadelfia, todo eso, ¿no? Que eso, por supuesto, hoy en día pesa mucho más la producción de la región oriental, pero Paraguay tiene una buena oportunidad de compensar, ¿verdad?, la producción del año con la del otro. Y bueno, y acá tenemos el Niño del año pasado, que no fue un niño cualquiera. Es uno de esos niños de cada 15 años. Porque, miren, niños hay cada 5, pero cada 3 es un super el niño. Entonces, del año pasado, yo acá lo tapo, pero lo pueden ver en los otros, fíjense, lo grande es el niño, 82-83 arriba. Eso fue un niño tremendo. Ese niño fue el que la CIA se dio cuenta que estaba afectando a China. Y se dijo, che, ahí se hizo conocido el niño. Hasta ahí para mí era una curiosidad. En el 84 National Geographic hizo un artículo sobre ese niño 82-83. Después el 97-98 y este. Son los tres grandes el niño. O sea que pasamos un episodio de esos que no se repiten tan seguido. Y aquí tienen, de vuelta, comparado, ¿ven? El 82-83, el 97-98 y el niño normal. ¿Ven que el del año pasado y los otros dos se diferencian bien de lo normal? O sea que acabamos de pasar uno de esos episodios cada 15 años, ¿verdad? Y muestra que después de todo no tenemos tan mala tecnología agrícola, porque no fue el impacto que estaban diciendo los científicos en abril del año pasado, que decían que iba a producir destrucciones, refugiados, produjo impacto, pero no fue el impacto que se dijo en abril del año pasado.